Diga más. Amén. Le voy a pedir por favor que estén puestos sobre vuestros pies y busquemos en la palabra de Dios. Un versículo muy conocido por todos. Vamos a nuestras Biblias, a Juan 3:16. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia. Aleluya. Juan 3:16 lee: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Yo quisiera sembrarle en sus corazones, empezando la campaña, gloria a Dios. Muchos de nosotros somos padres, aleluya. Yo solamente meditaba en esta palabra y pensaba lo difícil que sería yo entregar a mi hijo a morir, a ser castigado. Entregar a mi hijo a ser azotado. Entregar a mi hijo a ser escupido. Entregar a mi hijo a ser humillado. Se conmovía mi alma. Pero a la misma vez se llenaba de regocijo. Porque tenemos una prueba. No hay prueba más grande que esa. Y yo quiero que usted levante sus manos y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a nosotros como padres se nos haría difícil y diría yo imposible el enviar a un hijo a morir. Pero Dios te amó tanto a ti que envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Inclinemos nuestro rostro, le damos saludos. Empezamos una campaña, yo quiero que tenemos nuestra copa puesta arriba para recibir todo el amor que Jesús tiene. Aleluya. Mi alma te adora. Nuestros amigos en las redes sociales, bienvenido. Alguna visita, bienvenido. Jesús está aquí, Jesús te ama. Oremos, Padre. En esta mañana, en esta tarde, venimos delante de tu presencia, agradeciendo que cuando todos nos desecharon, tú estuviste ahí. Cuando el mundo no creyó en nosotros, tú creíste en nosotros, Padre. Cuando nadie nos amó, tú nos amaste sin condición, aleluya. Por eso en esta hora te servimos. Adoramos, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias sobre todas las cosas, Dios. Y estamos aquí, Señor, para ti, dándote gracias, aleluya. Te pedimos por aquellos hermanos que vienen de camino, por aquellos que están en las redes sociales, por aquellos que vinieron tristes, por aquellos que el enemigo le pone en su corazón que ya no tienen esperanza. Esta palabra nos dice a nosotros que tú, como Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía nos sigues amando, Señor. Te damos gracias, presentamos a ti todo lo que se haga y lo haremos para tu gloria y tu honra, porque tú solamente la mereces. Gracias, Jesús. Gracias por tu Hijo. Amén y amén. Por mi nombre, una vez más has podido entender que con tus fuerzas tú no podrás. Soy tu esperanza y tu vida, quien te cura las heridas. Por ti me entregué, por ti me entregué. Y es que no puedo dejarte en el suelo. Me has llamado por mi nombre, tengo que responder. Y hoy te entrego desde los cielos una nueva unción con autoridad. Porque tú fuiste el motivo.
has llamado por mi nombre. Una vez más has podido entender que con tus fuerzas tú no podrás. Soy tu esperanza y tu vida. ¿Quién te cura las heridas? Por ti me entregué, por ti me entregué. Y es que no puedo dejarte en el suelo. Me has amado por mi nombre, tengo que responder. Y hoy te entrego. Qué lindo es el amor del Señor. Hoy vamos a celebrar a Jesús como todos los servicios, pero nos vamos a concentrar en el amor de Dios para con nosotros. Y si nos ponemos a pensar en el amor de Dios, no podemos medirlo, no podemos, aleluya, no hay palabras para expresar. Iglesia, la presencia del Señor está en su casa una vez más. Aleluya, simplemente adórale. Gózate, gózate, gózate y dale libertad en tu vida. Oh Señor, te amamos, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Santo Espíritu de Dios, aleluya. Oh, te amamos, Jesús, te amamos, te amamos. Recibe nuestra alabanza, Señor. Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh.
su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de resistir el lamento cuando pienso en tu amor. Él nos da. De gran valor para Él. Gracias, Señor. Tú eres importante. Tú eres importante. Aleluya. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Él. No importa lo que digan los demás. Tú eres importante. Tú eres importante para Dios, tú eres importante para Él. No importa lo que digan los demás, tú eres importante. Él te ama, oh, Él te ama, oh, Él te ama, cuando Él te ama. Oh, Él te ama, oh, Él te ama, oh.
por tu amor. Buenas noches, le damos las gracias a Dios y toda la gloria para el Señor. Aleluya. Y vamos todos a buscar en 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya, oramos. Padre, te damos gracias, aleluya, porque una noche más podemos estar en tu casa adorando tu santo y bendito nombre, Jesús, aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Venimos ante ti en esta noche reconociendo, Padre celestial, primeramente, aleluya, que tu amor ha sido tan grande para con nosotros que nada, nada, nada nos falta, Señor amado. Y te damos gracias por todo lo que tú has provisto a nuestras vidas, Señor amado. Y así mismo venimos con un corazón agradecido, Señor, aleluya, a seguir dándote gloria y honra por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor amado, aleluya. Lo cual yo te pido, Señor amado, que tú mires a aquel que da con alegría, Señor, aleluya, y el que no tiene por alguna razón, yo te pido, Señor amado, que tú le suplas, Padre, así mismo multiplica, Señor, aleluya, las finanzas, aleluya, de esta casa, Señor, que son para ti, Señor, para seguir hacia adelante con tu obra, Señor amado. Yo te doy gracias y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos.
gloria, aleluya. Presencia del Señor en esta preciosa noche del Señor, amén, aleluya. En el comienzo de la campaña evangelística, amén, aleluya. Dios bendiga a nuestro el grupo Pacto Eterno por ese devocional tan unido y glorioso, amén. Se pueden sentar. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a las visitas. También le damos la bienvenida, amén, a los que están a través de las redes sociales. Amén, les invitamos a que se quede ahí sentadito, porque Dios tiene palabra para tu vida en esta noche, amén. Y nos sentimos bien regocijados, estábamos ya contando los días para este gran momento, amén, de esta campaña evangelística, amén, donde la meta es recibir almas para Cristo, ¿verdad? Que vidas lleguen, amén, aleluya. Y con este mismo gozo, en esta misma unción, le vamos a pedir a nuestra hermana Aileen que pase por aquí. Ella tiene una adoración al Señor. Amén, aleluya. Y usted sígase gozando en el Señor. Amén. Siga adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué lindo el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se siente a Dios en este lugar. ¿Cuántos sienten su presencia? Aleluya. ¿Cuántos sienten ese abrazo del Señor? ¿Cuántos saben que Él está llenando este lugar en este momento? Gloria sea tu nombre, Jehová. Te adoramos, Señor. Estoy esperando que el guitarrista con el que practiqué llegue hasta aquí arriba. Como ya ustedes conocen, mi nombre es Aileen. Voy a cantar el himno que se titula Solo, que es un himno que me enseñó mi abuelo a cantar. Y mi tía y mi mamá. Y cada vez que yo canto este himno, yo siento una paz y siento el Espíritu de Dios y siento su presencia que me envuelve y me pierdo en su presencia. Y si ustedes lo conocen, lo pueden cantar conmigo. Y si no lo conocen, pues hoy lo van a conocer. Y en el nombre de Dios vamos a cantar. Aleluya. Que no cese la alabanza, aleluya. Te adoramos, Señor, porque tú eres grande, aleluya. Yes, Jesus. Grande eres, Jehová. Te adoramos, Señor. ¿Dónde está el percusionista? El de las congas. Grande eres, Jehová. Aleluya. He is worthy of praise. Aleluya. Yes. Aleluya. Grande eres, Jehová. Lindo
amor, que es Cristo el Salvador. Sí, qué lindo es su mirar. Y qué lindo cuando Él habla a mi alma. Alabanza, amén, aleluya, wow. Me remonté hace 42 años atrás cuando fue la última vez que yo la canté. Era cuando ella era una nena. Dios bendiga a nuestra hermana Eileen con esa hermosa alabanza. Es que cuando estamos con el Señor, nada nos falta. Nada, nada nos falta. En medio del proceso, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, estando con el Señor, tomaditos de la mano, amén, nada nos falta, amén, aleluya. Así que con este mismo gozo pasamos a la parte más importante, porque todas son importantes, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Les invito a estar todos de pies para así recibir al pastor Michael Santiago, amén, aleluya, para que el Señor traiga a través de él todo lo que nosotros necesitamos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y con nosotros el pastor Santiago. Dios les bendiga. Aleluya, si ese aplauso es para el Señor, dalo con gozo en esta noche. Aleluya, acompáñalo con palabras de júbilo, de agradecimiento al Rey. Habrá alguien que declare: Dios es bueno, Dios es bueno. Salúdate a alguien, dígale: Dios es bueno. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo Dios, Él es el Rey de mi vida. Alguien grita amén. Habrá alguien que le suba esa alabanza, toda la gloria es para Él. Es que cuando estamos con Él, alguien debe entender, nada me falta, mi problema se disipa. La enfermedad se hace tan pequeña y tan insignificante cuando estamos ante la presencia de nuestro amado. Aleluya. Dios ha sido más que bueno y me siento honrado, verdaderamente bendecido de poder compartir con cada uno de ustedes, haber sido considerado para esta ocasión tan especial. Como bien dijo la pastora, respondo el nombre de Michael Santiago, por gracia del Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Dios en Adel, en el estado de Georgia. Reciban saludos de mi esposa Génesis y de mi niña, mi princesa de 4 meses, Kaylee Marie Santiago. Se quedó sin nombre, ¿verdad? Kaylee Marie Santiago, reciban saludos de mi familia. Estamos honrados de poder compartir con ustedes este fin de semana. Anthony, agradezco por la consideración. Efraín, por ser el... Efraín ha sido el soporte, ¿verdad? Ha sido el backup. Honrado, pastores, gracias por recibirme. Es un verdadero honor. Y a la congregación, honrado de poder compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Yo quisiera aprovechar rápidamente el tiempo. Y si usted es muy amable, yo le invito a que consideremos el segundo libro de Reyes en el capítulo número 4. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Vamos a una porción que yo sé que usted conoce muy bien. Le invito a que consideremos el versículo número 8 en adelante del capítulo número 4 del segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo número 4. Al encontrarlo, lo confirma con un muy fuerte amén. Le invito, mira a su alrededor, comparta el pan de vida
con alguien que no tiene Biblia en esta noche. Segundo de Reyes, capítulo número 4. ¿Lo tenemos? Amén. Mira cómo dice la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, los que van para el cielo dicen. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, subraye, cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo la había dicho. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Eterno, en esta noche. Gracias por la oportunidad de refugiarnos en tu casa, escondernos en tu presencia, deleitarnos, Señor, de estar ante ti. Padre, gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos. Recibe todo cántico, toda la alabanza. Recibe, Eterno Dios, toda la gloria en esta noche. En este momento nos disponemos a sentarnos a la mesa. Te pedimos, Eterno, que tú nos sirvas, que tu palabra nos inspire, desafíe, levante, nos lleve a ser quienes en ti debemos ser. Te pido, Eterno, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confírmala con milagros y señales por el poder de la llaga de Jesucristo. Doy orden a toda dolencia y a toda enfermedad a que ahora abandone los cuerpos de mis amados por el poder de la llaga de Jesucristo. En este momento atamos toda distracción en los aires. Atamos toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Atamos al hombre fuerte con cadenas y con grillos. Padre amado, y alineamos en este instante nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu. Para así, Padre amado, recibir, aceptar, escuchar tu palabra en nuestras vidas en esta noche. Recibe, Eterno Dios, absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Bendito el nombre del Señor. Trataré no ser extenso. Le pido, por favor, regáleme por lo menos 5 horas y nos vamos contentos para casa. Tranquilo, que el más cansado que llegó soy yo. Apenas hace 2 horas me bajé de un avión. Así que usted me sigue, por favor. Amén. Amén. Gracias a esos 3 aménes entre dientes. Aleluya. Trataré no ser extenso, pero sí deseo poder compartir lo que he recibido de parte del Señor. Recuerdo tiempo atrás, dando lectura a un libro, me encontré con una anécdota bastante sencilla, pero bien interesante, en la que se relata la historia de este hombre que se encontraba parado frente a un auditorio de algunas 200 o 300 personas. El hombre se denominaba como ateo, no creyente del Señor. Y por un espacio de 2 a 3 horas, este hombre, ante el auditorio de personas que tenía delante, se encontraba intentando explicar, hacer creer y hacer entender el por qué Dios no puede ser real, Dios no puede existir, cómo la iglesia estaba equivocada. Dice que por un espacio de 2 a 3 horas, la gente que estaba reunida en el auditorio habían quedado sorprendidos y anonanados con las palabras profundas y con la elocuencia con la que aquel hombre se expresaba.
El relato dice que tan pronto aquel hombre culminó su discurso, todos en el auditorio se pusieron en pie, la gente aplaudía, gritaban, silbaban, asombrados por las palabras profundas de aquel hombre. Pero el relato dice que entre los aplausos y silbidos de la gente, a la parte trasera del auditorio se levantó la mano de un hombre, uno que todos en el pueblo habían conocido, ya que este hombre había sido un adicto a las bebidas embriagantes toda su vida, había sido un alcohólico toda su vida, pero como en aquella última semana le había entregado su vida al Señor. Aquel exalcohólico a la parte trasera del auditorio, levantando la mano muy alta, capta la atención del hombre que enseñaba sobre la tarima, el cual muy amablemente le señala con su mano, dirigiéndole la palabra, le dice: Señor, díganos cuál es su pregunta, por favor. Lo cual dice que aquel hombre, metiendo su mano en su bolsillo, saca una naranja y haciendo seña con su dedo al hombre que enseñaba sobre la tarima, le dice: un momento, por favor. Y comenzó a quitarle la cáscara a su naranja poco a poco. Lentamente el hombre le está quitando la cáscara a su naranja. La gente en el auditorio pensaba de que esto era parte del programa. Pensaban de que era parte del show. La gente miraba como el hombre a la parte trasera del auditorio lentamente, poco a poco, le quitaba la cáscara a su naranja, mientras que el hombre sobre la tarima muy amablemente, pacientemente le esperaba, y vuelve y le repite las palabras. Por segunda ocasión vuelve y le dice: Señor, por favor, díganos cuál es su pregunta. Lo cual dice que aquel hombre, volviendo a hacerle seña con su dedo, expresando las mismas palabras, le dice: Señor, un momento, por favor. Y le continuaba quitando la cáscara a su naranja poco a poco. Me parece que el ateo era boricua, porque la vena del cuello como que se le estaba brotando poco a poco. Y el hombre como que se está impacientando, el hombre como que se está molestando. Ve al hombre que todavía poco a poco le está quitando la cáscara a su naranja. Vuelve y le dirige la palabra, la misma expresión: Señor, por favor, díganos cuál es su pregunta. Dice que aquel hombre, terminando de quitarle la cáscara a su naranja, mirando al hombre que enseñaba sobre la tarima, vuelve y le dirige la palabra, expresándole las mismas palabras. Vuelve y le repite: un segundo, por favor. Y comenzó a comerse su naranja poco a poco, lentamente. La gente en el auditorio ahora están viendo que el hombre, que la parte trasera del auditorio, lentamente se está comiendo la cáscara, la naranja que no tiene cáscara, y está mirando al hombre que sobre la tarima, me parece que todavía era verde borico, porque la vena del cuello la tiene brotada, la cara la tiene colorada. El hombre lentamente a la parte trasera está comiéndose su naranja, está disfrutando cada mordisco, se está disfrutando de su jugo, de sus sabores cítricos, lentamente comiéndose su naranja, mientras que el hombre sobre la tarima, molesto por última ocasión, vuelve y le repite: Señor, díganos cuál es su pregunta. Dice que aquel hombre, terminando de comerse su naranja, se chupó su dedo, echando las semillas a un lado, mira al hombre que enseñaba sobre la tarima y le pregunta: la naranja que me acabo de comer, ¿estaba dulce o estaba amarga? Como dirían los muchachos en la calle, el hombre se saca por techo, el hombre explota por pecho, el hombre está atribulado y dice: mire, Señor, por favor, no nos hagas perder el tiempo con preguntas ilógicas, con temáticas que ni interesan, que ni nada tienen que ver con lo que estamos hablando. No tenemos el tiempo ni el espacio para tratar ni hablar de algo parecido. Tiempo tenemos para tratar de temáticas que verdaderamente sí son importantes. Mientras que aquel hombre vuelve y le repite la misma pregunta: solo contéstame, la naranja que me acabo de comer, ¿estaba dulce o estaba amarga? Lo cual aquel hombre sobre la tarima le responde y le dice: ¿cómo puedo decirte si la naranja estaba dulce o amarga si yo nunca la probé? Lo cual aquel hombre le responde y le dice: precisamente ese es el problema, porque tratas de hablarme de un Dios que tú no has probado, tratas de hablarme de un Dios que tú no has conocido todavía. Entonces te das cuenta de que hay una diferencia entre conocer a Dios por referencia y conocer a Dios por experiencia. La gente que conoce a Dios por referencia lo conoce por lo que alguien le contó acerca de Dios, lo conoce por el testimonio del hermano, lo conoce por el cántico de la que adoró. Sin embargo, la gente que ha conocido a Dios por experiencia es la gente que decía: estaba enfermo pero me sanó, estaba cautivo y me libertó, estaba endeudado y me proveyó. La gente que tiene evidencia y que puede decir: Dios se reveló a mi vida, es la gente que no anda corriendo buscando a ver quién le cuenta algo para aumentarle la fe, sino que cree que Dios sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por todos. ¿Habrá alguien en esta noche que adora al Rey?
Sí, porque es la gente que ha conocido a Dios y que ha logrado, amado, tener un encuentro real y genuino con Él. ¿Te das cuenta, amado, de que cada vez que la presencia de Dios se manifiesta sobre nuestra vida, siempre deja evidencia? Digo conmigo, evidencia. Como que usted está contento de estar en la campaña, evidencia. La evidencia es la señal contundente, innegable, irrefutable de lo que Dios ha hecho en la vida de alguien. A lo largo de la escritura nos podemos encontrar con gente que cargaba evidencia. Usted se puede encontrar con un Abraham que el capítulo número 12 del libro de Génesis, el único detalle que da acerca de su llamamiento es el siguiente. Dice que Dios habló a Abraham y le dijo a Dios Abraham que saliera de su tierra, de la casa de su padre, a una tierra desconocida. Note el detalle, amado. Cuando hablamos acerca de la vida de Abraham, Abraham lo conocemos como el padre de la fe, pero cuando estudio la vida del patriarca en comparación a la vida de otros hombres en la escritura, me di cuenta de que Abraham no ha vivido la mitad de lo que otros hombres habían vivido. Abraham nunca ve una zarza ardiendo en fuego. Abraham nunca ve columnas de fuego ni columnas de nube. Abraham nunca ve el mar ni el río partirse en dos. Abraham nunca ve maná ni codornices caer del cielo. Abraham nunca tiene su rostro resplandeciente. Pero ¿sabes cuál es el detalle más extraordinario del llamado de Dios a Abraham? Es que sencillamente dice que Dios le habló. Y hay algo tan extraordinario escondido detrás de la voz de Dios que hace que un hombre que vive en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, un hombre que no conoce a Dios, que es escultor de ídolos, puede entender. Esculpo ídolos que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, oído y no escucha, pero me habló uno que yo nunca vi, me habló uno que yo nunca toqué, pero cuando lo escuché me convenció que es el Dios. ¿Habrá alguien con evidencia en esta noche? Evidencia. Usted le puede preguntar a un Jacob que lucha toda una madrugada con un varón. Jacob no le conoce. Es una teofanía de Dios lo que se le ha revelado. El único deseo que tiene Jacob es recibir la bendición del desconocido que se le acaba de presentar. Ahora el texto dice que viendo el varón que no pudo más con Jacob, le descoyuntó el hueso de la cintura. Lo interesante es que los exégetas dicen que después de este momento Jacob vivió cojo toda su vida, y cada vez que la gente podía ver a Jacob cojeando, le podían preguntar: Jacob, ¿y por qué tú cojeas? Y Jacob podría mostrar la cicatriz en su cintura como evidencia de que choqué con Dios y mi vida cambió para siempre. Evidencia. Usted le puede preguntar a un Pedro, que en nuestro círculo de creyentes y cristianos le juzgamos y le criticamos porque cuando sale a caminar sobre las aguas vuelve a hundirse. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted salió a caminar sobre las agua? Sabe que Pedro vuelve a la barca y cuando se monta están los 11 mirándolo incrédulo. Hombre de poca fe, ¿cómo tú pudiste si fue Jesús el que te llamó? Pero ¿sabe lo que me parece tan extraordinario de este Pedro? Que este Pedro es el único que en la barca puede exprimir el agua de su ropa, porque el agua de su ropa es evidencia de que salió de la comodidad de la barca y se extendió donde nadie más había salido. ¿Alguien está acá? ¿Alguien que grite evidencia? Era, amado, yo pudiera pasar la noche hablándote de evidencia de otros, pero como decía mi abuelo, permíteme testimoniar. Mira, amado, yo tengo 30 años, aunque todavía parezco de 16. Gracias por su amor y su entusiasmo. Yo lo repito, y usted, aunque no me lo crea, para hacerme sentir bien y que yo llegue contento a Georgia, usted me grita amén. Repetimos, tengo 30 años, aunque todavía parezco 16. Gracias, por lo menos acá me escucha, ¿verdad? 30 años, amado. Hace 30 años atrás nací respirando con un solo pulmón. 30 años atrás la ciencia médica decía que moría por un paro respiratorio. Yo sé lo que es vivir 30 años de mi vida, amado, encontrarme constantemente saliendo y entrando de sala de emergencias en el hospital. Yo sé lo que es pasar semanas enteras con tuberías por mi nariz porque el oxígeno no llegaba a mis pulmones. Escuchar a los médicos decirle a mi madre en mi niñez, decirle que el muchacho no te llegará a la adolescencia. Prepare su casa, prepara la familia, prepáralo todo porque el muchacho se te muere. No solamente nacer con problemas respiratorios, sino como puede ver, nazco con una enfermedad en mi rodilla.
en mi hueso se llama genu valgum, literalmente provoca que los huesos de mis rodillas se giren y se tuercen hacia adentro. Tengo un lado de la cadera más alto que otro, la parte baja de la espina dorsal torcida y una pierna más larga que la otra. Yo sé lo que es escuchar a la ciencia médica decir que Michael Santiago se queda postrado en cama, que Michael Santiago se queda postrado en una silla de ruedas, pero cada vez que escuchaba al médico sentenciar muerte sobre mi cuerpo, decidí pegar mi oído a la boca de Dios, porque cuando escucho lo que el Eterno dice, lo único que declara es que esta enfermedad no es para muerte. Alguien en esta noche debería gritar con la mayor adoración que tiene, es que si tú supieras de lo que Dios me libró a mí. A mí no me vengas con esa adoración media media de que no, amado. Si tú entendieras por qué el hermano adora como adora. ¿Por qué el moño no le dura en el culto? ¿Por qué sale estrujado de cada servicio? Es que si tú entendieras del infierno del que Dios me libró, gritarías como yo grito, adoraría, porque entiendes que intentaron matarme, pero no pudieron. Esa es la evidencia que no se esconde, amado. Lo más que puede confundir a las tinieblas es pensar que aquello que ellos habían escogido para matarte había sido ya diseñado por Dios para preservarte. Que se supone que usted no estuviese ni en refugio eterno. Que ni usted adorara, que usted ni sirviera. Sin embargo, no me mató. Hello. Esto no te dejó en casa llorando en la habitación. Alguien está acá. Usted no se encontró detrás de puerta ni ventana cerrada. Usted llegó a la casa del Eterno declarando: sigo de pie, lloroso pero sigo de pie, adolorido pero sigo de pie, porque fiel ha sido Dios para preservar mi vida hasta este momento. Alguien grita amén. Ha sido fiel el Señor, amado. Ha sido fiel el Señor. Y yo creo, amado, de que qué necesario es mostrar las cicatrices que cargamos. Porque usted jamás seguirá un líder con el que usted no se identifica. Usted jamás caminaría detrás de personas que no saben lo que es ser herido, que no saben lo que es cargar, encontrándose en pruebas, en diversidad de situaciones. Usted camina con gente que le entiende. O usted nació en una estrella y se crió en la luna. Dios bendiga a los querubines en esta noche. Yo no, yo soy mortal, yo nací en Yauco, Puerto Rico. Dios bendiga a los boricuas en esta noche también, sí. Yo nací en planeta Tierra, y en planeta Tierra yo sé lo que es padecer. En planeta Tierra yo sé lo que es llorar, pero también en planeta Tierra sé lo que es ver la mano del soberano que dijo: no te soltaré hasta haber hecho todo lo que dije que iba a hacer. Alguien en esta noche debería gritar y celebrar como nunca, entendiendo de que nada de esto recibió autorización de Dios para acabar con tu vida. Usted sigue de pie. Hello. Usted sigue de pie. Adolorido, pero sigues de pie. Aleluya. Evidencia. La señal que Dios deja en tu vida para convertirte en una referencia para alguien más de lo que Dios puede hacer en él o en ella. Por eso no se esconde lo que usted vivió. Al contrario, compártalo. Usted lo testifica porque anima, inspira y despierta la fe de otra gente. ¿Alguien está aquí y dice amén? Ahora, si hay alguien en la escritura que ha cargado una evidencia extraordinaria de Dios, este es el profeta Elías. A Elías usted lo conoce como el profeta de fuego. Es el hombre que se para delante del rey Acab y le dice: en tiempos conflictivos y en tiempos en que la nación se ha desviado de Dios, este hombre se para delante del rey y le dice: tú eres el que ha turbado Israel. Es el hombre que se para y dice: por el dicho de mi boca no caerá lluvia ni rocío de agua sobre la tierra por 3 años y medio. Y por 3 años y 6 meses los cielos se cierran. Sin embargo, el apóstol Santiago escribe acerca de Elías. ¿Y saben lo que Santiago dice? Capítulo 5 de su carta, versos 16 y 17. El apóstol escribe y dice: Reina Valera del 60 lo dice de la siguiente forma: que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviese, y por 3 años y 6 meses no llovió. Eso es lo que Reina Valera del 60 declara. Sin embargo, usted mira el texto en su original griego y me fascinan las palabras distintas que encontramos. Porque
porque el texto dice que Elías era un hombre afectado similarmente. ¿Sabe lo que Santiago está tratando de hacer? Santiago quiere que usted eche a un lado la imagen del ministro para que contemple y considere la imagen del humano. Hello. Entienda lo siguiente: el pastor, predicador o ministro, antes de ser eso, es padre, es esposo. Se me fue alguien. ¿Puedo predicar de verdad? Yo soy nieto de pastor. Mi abuelo pastoreó cerca de 55 años en Puerto Rico. A la edad de 15 años le entregué mi vida al Señor y mi abuelo fue mi primer pastor. Yo sé lo que es vivir en la casa pastoral. ¿A qué gente que custodia la puerta? Que me la aguanten un momentito, que nadie se me vaya. ¿Usted quiere que yo llegue? Yo llegué deseoso de compartir con usted. Usted no se me vaya, no me huya. ¿Alguien me sigue todavía? Yo sé lo que es vivir, amado, en la casa pastoral. Y usted sabe, amado, de todo lo que hay, de todo lo que sucede, de todo lo que habla y lo que no se dijo. ¿Alguien está acá? Y una de las cosas que yo no podía comprender, porque se viene de una cultura, ¿puedo predicar de verdad? Yo puedo, can I really preach? Se viene de una cultura donde el pastor no solamente tenía que ser el pastor era el mecánico de los hermanos, el plomero de los hermanos, el panadero de los hermanos, el enfermero de los hermanos, el taxi de los hermanos. Y el día que el pastor no me conteste el teléfono, amado, yo te aseguro que usted me puede llamar 20 veces al día y yo te respondo una sola vez. Yo hablaba con Anthony y con su esposa y yo le decía que yo soy lo más despistado que hay en la tierra. Yo soy lo más despistado que usted puede conocer. Si usted le va a reclamar a Dios porque yo no le contesté el teléfono, tanta gente habrá reclamando a Dios que yo tampoco le contesté, porque lo despistado que yo soy. Aleluya. Amado, si su enfoque está puesto en el hombre de Dios y solamente está mirando y contemplando, amado, yo te aseguro que cada uno de nosotros defraudará a alguien en este lugar. Porque yo soy mortal, yo soy humano, yo padezco, yo tengo situaciones, yo también me equivoco. Dios bendiga a los espirituales en esta noche. Sí. Y si yo olvido esto, voy a demandar y exigir más del hombre de Dios que lo que verdaderamente Dios está exigiendo de esa persona. Por eso es que Santiago hace la aclaración: Elías es un hombre con una evidencia extraordinaria, pero no deja de ser humano. Y yo te pregunto, porque estamos acostumbrados a correr al altar y que el hombre y la mujer de Dios imponga manos sobre mi vida y me ore. Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted corrió al altar? No buscando oración, sino para hacer oración por el hombre y la mujer de Dios. Porque estoy acostumbrado a que me cubra, a que me ore, a que me unge. Pero cuando en oración yo detuve mi petición para pedirle a Dios, tócalo a él, bendícela a ella, levántalo a él, fortalécela a ella. Al que me sigue, porque Santiago quiere que usted entienda que a pesar de que este hombre puede botar fuego hasta por las narices, sigue siendo un hombre de carne y hueso. Y si usted me toma a mí como modelo y ejemplo a seguir en su vida, usted fracasa. Usted fracasa. Pero si tú miras a Cristo, el escritor a los Hebreos dijo en Hebreos 12, dos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú lo miras a él, no vuelves atrás, no retrocedes, te permaneces firme, caminando, creyendo, avanzando. ¿Alguien dice amén? Ahora, Elías, en el momento más oscuro de su vida, se encontró huyendo por un desierto, llegando a una cueva, deseando morirse. Capítulo 19 de Primero de Reyes. El profeta se esconde en la cueva y usted escucha, antes de llegar a la cueva, la petición del profeta a Dios: quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Es en la cueva donde encuentras con Elías puede conocer a Dios de una forma distinta a la que estaba acostumbrado. El profeta de fuego está acostumbrado a ver al Dios que se manifiesta violentamente, pero es a través del silbo apacible que la voluntad de Dios se le revela, haciéndole entender que hay una nueva generación de profetas que se levantaría luego de él. Elías, úngete a Eliseo por profeta en tu lugar. Escúcheme bien, lo que me parece tan fascinante, ya mismo predico, solamente te estoy saludando porque nos estamos conociendo. Lo interesante del Elías que acaba de escuchar la voluntad de Dios es que, entendiendo que su tiempo como profeta termina y que
da inicio la temporada de una nueva generación de profetas, jamás se resiste al desarrollo de aquel que viene después de él. Al contrario, Elías se convierte en el puente que ayuda a que Eliseo cruce y se establezca en su ministerio. ¿Alguien está acá? Yo creo que debemos tener la capacidad de identificar el talento, el llamado y el propósito de Dios en la vida de los demás, en la vida de aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque ¿sabes qué? Hoy yo soy el predicador, pero mañana yo puedo ser el que está sentado y escucha a alguien más. Y si yo no entiendo eso, no me preparo para ver otra generación que se levante y lo hace diferente a mí. ¿Alguien está acá? Si yo no lo comprendo, yo voy a tratar de forcejear para permanecer y para seguir y para continuar sin darme cuenta de que Elías, tu tiempo terminó. Hay un Eliseo que sigue detrás de ti. Ahora, Elías, entendiendo de que hay una palabra, un llamado sobre su vida y sobre la vida de Eliseo, me fascina que el texto dice que sale a buscar a Eliseo. Y cuando encuentra a Eliseo, ¿cómo dice el texto que encontró a Eliseo? Lo encontró trabajando, porque la gente a la que Dios llama y responsabiliza con un peso de ministerio es la gente que siempre se encuentra ocupada trabajando en algo. Dios no encuentra a la gente sentada. Dios no busca a la gente de brazo cruzado. Él busca a la gente que está. Abraham está esculpiendo ídolos. Jacob se encuentra trabajando con Labán. Está tratando de buscar a la mujer que él quiera. ¿Alguien me sigue todavía? Te das cuenta de que hay un Gedeón que está sacudiendo trigo en el lagar. Te das cuenta de que hay un Pedro que está pescando. Porque el Señor siempre está buscando a la gente ocupada, porque comprende lo que es responsabilidad. Hello. Ahora encuentra a Eliseo trabajando con 12 yuntas de buey, específicamente con la última. Y el texto dice que cuando Elías lo encontró, sacó el manto y lo cubrió. Ahora, lo interesante es que cada vez que hablamos de ungir, lo que utilizamos para ungir a la gente siempre es que aceite, ¿verdad que sí? Gracias a los tres que me siguen todavía. Aceite. Lo que usamos para ungir a la gente es aceite. Y Elías nunca saca aceite para ungir a Eliseo. El texto dice que saca un manto, toma su manto y lo reposa sobre Eliseo. Porque el aceite es tipo de la unción. El manto es tipo de gloria. Isaías, cuando ve la gloria en el templo, capítulo 6 de su libro, el profeta dice: y vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa palabra en el texto, faldas, es la palabra hebrea ateret, que significa gloria, esplendor y manto. ¿Sabe por qué Eliseo no es cubierto con aceite y si es cubierto con un manto? Porque Eliseo cargaría un peso mayor que el que Elías había cargado. Entonces es bueno admirar lo que alguien tiene de parte de Dios, pero deja de pedirle a Dios la unción del que canta, la unción de la que predica, cuando lo que Dios tiene para ti es separado, es único, es diferente. ¿Alguien dice amén? Déjame cantar como fulano, a ver si Dios me usa como fulano. Déjame predicar como fulano, a ver si me... No, amado, no deformes tu diseño y tu identidad para tratar de parecerte a gente, amado, que tiene su propio diseño. Entonces, si yo no comprendo el diseño que yo tengo, me frustro porque entro en una etapa de comparación. Como aquel hace, como aquella se mueve, de la forma en la que aquel opera, sin darte cuenta de que lo que Dios quiere hacer contigo es de forma diferente. ¿Alguien dice amén? Ahora toma el manto y cubre a Eliseo. Y tan pronto Eliseo es cubierto, Eliseo ahora está comprendiendo el peso de la responsabilidad ministerial. Te dije que ya mismo predico, estoy solamente en la introducción. Entiende el peso de la responsabilidad del ministerio y le pide a Elías hacer varias cosas. Número uno, le dice: déjame ir a casa a besar a mi madre y a mi padre. ¿Recuerdas cuando el Señor dice en una ocasión que el que ame más a madre, a padre, hijo, hija, hermana o hermano más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí? Usted sabe la cantidad de gente que sabe que tiene un llamado de parte de Dios y su excusa es: Señor, yo te sigo cuando yo termine mis estudios. Yo te sigo cuando yo vea a mis nietos crecer. Yo te sigo cuando yo vea a mis hijos ya crecidos. Amado, y le tengo noticia, Dios no se siente a esperar por nadie. Porque yo no sé si usted sabe, pero de que vienen a buscar a la iglesia, ya pronto vienen a buscarnos. De que viene, viene. Alguien grita amén. Y yo lo estoy esperando. Y mientras el día dura, hay que trabajar para Dios. Y hay que ocuparnos en aquello a lo que estamos siendo llamados.
Eliseo se despide de mami y papi. Lo segundo que hace es que dice que toma los bueyes y los sacrifica. ¿A qué se dedica Eliseo cuando Elías lo encuentra? A labrar y trabajar la tierra. ¿Sabes lo que Eliseo está haciendo? Eliseo está sacrificando el plan B. Sí, porque si el ministerio no le iba bien, él podía volver a casa, continuar labrando la tierra. Y la gente que se prepara un plan B en su vida lo hace porque nunca confió en el plan A. Usted nunca se prepara un plan B para que las cosas sean mejor. No, usted se prepara un plan B por si acaso. Y Dios no tiene ni plan B, ni C, ni D. Porque el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Alguien dice amén? Su sola voluntad es perfecta, aunque me duela. Aunque me duela, ¿alguien dice amén? Aunque lleve 30 años cargando dolencia en mi hueso, la voluntad de Dios es buena. ¿Alguien está acá? Aunque me ha llevado a llorar, la voluntad de Dios en mi vida es perfecta. Y cuando usted lo comprende, no hay espacio para planos secundarios. Lo tercero que hace Elías, que hace Eliseo, es que luego de haber sacrificado los bueyes, toma la misma madera del arado, cocina las carnes y le da de comer a todos en el pueblo. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama honra. Porque Eliseo entiende de que antes que tuviese ministerio, habían habitantes en el pueblo que le dieron la mano. Amado, honre la vida de aquellos que te dieron oportunidad cuando nadie más lo hizo. Cuando ni te confiaban para recolectar la ofrenda y al que te llamó a recolectar. Amén. Ok, ¿usted piensa que predicar es más importante que recolectar la ofrenda? No, amado, todos estamos trabajando para edificarnos. Amén. No todos son boca, no todos son ojos, no todos son oídos. Hace falta que todos funcionemos en nuestro diseño. Él está honrando, amado. ¿Puedo hacer un paréntesis un momento? Mira, amado, yo llevo, mi esposa y yo llevamos 2 años y medio que salimos de Puerto Rico a vivir en el estado de Georgia. Y cuando yo llego a Puerto Rico, hace casi 13 años atrás, yo vivía en Massachusetts y en Nueva York. Y cuando yo llego a Puerto Rico, yo llego porque el Señor me habla. El Señor me está diciendo que me lleva a Puerto Rico porque ha de dar inicio a algo nuevo. El ministerio comenzó a crecer de una forma diferente. Pero antes de que eso, iniciara y que de las cosas crecieran de la forma en la que sucedieron, yo recuerdo que siempre que Dios te habla de ministerio, la idea que uno se hace es de actividades multitudinarias, encontrarte predicando en una convención, predicar en una asamblea de un concilio. Y yo me imaginaba que las primeras oportunidades que yo iba a tener para predicar eran en actividades multitudinarias. Y recuerdo que cuando el teléfono suena para la primera invitación, era conducir 3 horas en carro. Puerto Rico es pequeño, pero usted conduce de verdad en Puerto Rico. Conducir 3 horas en Puerto Rico para un culto a 7 personas en el garaje, en la marquesina de una casa. Hello. ¿Alguien? Usted debería abrocharse el cinturón. ¿Sabe lo que Javés ora por el favor de Dios? Él está pidiendo expansión, crecimiento, favor, protección de Dios. Pero culmina su oración con una sola condición. ¿Qué le dice Javés a Dios? Que yo no me dañe. ¿Te das cuenta de que cuando tu corazón está ubicado o enfocado en lo incorrecto, cualquier cosa te daña y te contamina? Lo mucho o lo poco a ti te puede dañar. Amado, yo sé lo que es viajar a predicar y que me sienten en primera clase en un avión al lado de los senadores. Pero también sé lo que es viajar al lado del baño en el último asiento del avión. ¿Alguien está acá? Yo sé lo que es viajar a predicar y que me hospeden en un hotel de 5 estrellas. Pero también sé lo que es quedarme en el sótano de una casa y yo soy asmático. ¿Alguien me sigue todavía? Yo sé lo que es salir a predicar y que me despidan con una ofrenda de más de $2,000. Pero también sé salir de predicar y que me despidan con una lata de galletas y un bolígrafo que nunca escribió. ¿Alguien está acá? Cuando tu corazón se encuentra en el lugar incorrecto, lo mucho, lo poco te daña. ¿Alguien está acá? Entonces hay peligros cuando se crece demasiado y se olvida de la gente que estuvieron en tus etapas iniciales. Aquel que te hizo la primera invitación, aquel que te llamó a orar por 3 hermanitos, ¿alguien está acá? El día en que usted corte o violente ese espacio de honra, se convierte en el día en que usted comienza a perder favor y oportunidades de Dios. Crece, crece con las alturas que Dios te permita crecer, pero jamás olvides a aquel que estuvo en tus etapas iniciales, el que creyó en tu llamado, el que creyó en tu ministerio, el que vio algo en ti y decidió invertir en ello. ¿Alguien dice amén?
Ahora sobre Eliseo hay una responsabilidad extraordinaria. Y en el momento en que Elías es arrebatado en un torbellino de fuego, da inicio a la segunda etapa de la vida de Eliseo, el ministerio profético. Volteándose, tiene las aguas del Jordán ahora de frente, y con el pedazo de manto que se le cae a Elías, golpea las aguas se parten en dos y cruza. Desde este mismo momento hay señales que comienzan a seguir al profeta Eliseo. La gente está viendo unas señales irrefutables, innegables en la vida de este hombre, a tal punto en que mira lo que el texto dice, que esta mujer en Sunem, cada vez que veía pasar al profeta, se da cuenta de que este hombre es diferente. Lo que hay sobre la vida de este hombre es algo distinto, porque te das cuenta, amado, de que el favor de Dios sobre tu vida siempre te hace ser diferente a la gente. Pensaba y hablaba con mi esposa en estos días y le decía, qué triste es encontrar personas que se apartan del Señor, porque te das cuenta de que algo como que se desaparece de su rostro. Usted lo mira y puede sonreír y algo le falta, y es esa gracia. ¿Alguien está acá? Usted puede ser, como lo digo, la persona más difícil de mirar, pero cuando usted tiene gracia, aleluya. El que me entendió me sigue todavía, sí. Una cara que solo una madre puede amar, pero cuando la gracia está, yo no sé qué tú tienes, pero tú deberías ser modelo de revista. Y el tipo tú lo miras y dice, pero abusador, ¿qué tú hiciste? Perdóneme que yo sea boricua, amado. Pero esa gracia sobre tu vida, que te hace ser, te hace ver distinto. Alguien dice amén, ¿dónde está la gente bella que dice, es que Cristo me ha embellecido de una forma que ni yo me lo creo? Aleluya. Gracias, la hermanita dijo amén, gracias hermana, yo estoy hablando con usted, amén. Amén, eso lo hace Cristo, te hace. Es un brillo. Y esta mujer, cada vez que va al profeta, dice, en este hombre hay algo que lo hace aparte. Hay algo que separa a este hombre. Y es tal el punto de interés que tiene esta mujer en lo que el hombre verdaderamente porta, que ella dice, yo necesito hacer algo por el profeta. Y mira lo que dice el texto, que cada vez que este hombre pasaba por la casa de esta mujer, la mujer siempre le preparaba un plato de comida. Siempre que pasaba por la casa de la mujer, habían pupusas, había mangújelo, había mofongo, habían empanadas, alguien está acá todavía, habían tacos al pastor, gloria al rey. Y cada vez que el profeta pasa, hay un menú variado en la casa. Esta mujer cocina, hello. Ahora, ella se da cuenta que lo que hace para el profeta es pequeño en comparación a lo que ella sabe que ella puede hacer. El texto dice que cuando el profeta le pregunta acerca de lo que decía la mujer, la respuesta es la siguiente: yo habito en medio de mi pueblo. La respuesta de esta mujer, en otras palabras, es que todo lo que yo necesito yo lo tengo a la mano. Es una mujer de la alta sociedad. Ahora, yo recuerdo, amado, que hace unos años atrás, permítame que me tome un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo todavía algo de tiempo. Tengo algo, hoy es viernes, ¿verdad? Usted me da un poquitito de tiempo. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando yo comencé a predicar a mis 16 años, durante los primeros 6, 7 años en los que comencé a predicar, yo salía a predicar cuando la gente me transportaba. Había un hermano que me recogía, me llevaba a predicar, o si una iglesia me invitaba a predicar, ellos viajaban, me buscaban, me llevaban a su iglesia y nuevamente me regresaban. Y durante un tiempo estuve así. Y yo recuerdo que un día un pastor del pueblo en el que yo vivía, los últimos 10 años yo lo viví en el pueblo de Lares en Puerto Rico, y un pastor de Lares me llama. El pastor había tenido unas complicaciones de salud y me pide de favor si yo le podía acompañar a San Juan a unas citas médicas. Recuerdo que accedí, yo apenas había conocido al pastor la semana anterior. Voy con él a las citas médicas, salimos de Lares a eso de las 3 de la mañana. Ya a las 5 estamos en el área de la capital, en el área de San Juan, estamos esperando. Y durante las horas de la mañana y de la tarde estamos entrando y saliendo de las diferentes oficinas de los médicos. Cuando regresamos a Lares, recuerdo que dejamos al pastor en su casa y yo voy de camino a mi casa. Cuando voy de camino a la casa, el pastor me llama. El pastor me dice, Michael, por favor regresa, que se me olvidó darte algo.
Yo recuerdo que di media vuelta cuando llego a la casa, el pastor me está esperando así en la puerta del garaje. Y recuerdo que cuando me acerco, él extiende su mano, hace así y me dice, Michael, yo sentí darte esto. Y cuando hace así, me está dando un billete de $20. Y sabes, son de esos momentos en los que usted está pelado, en los que usted está mondado. Alguien está acá. De esos momentos en los que tú llamas a la cuenta del banco y la operadora se burla de lo pelado que tú estás. Su balance es 0.000. De que tú abres el freezer y la única carne que tú encuentras es tu brazo cuando lo metes. No, usted no está acá conmigo. Abres tu cartera y sale polvo y mariposa. Ah, you know you want to testify. ¿Alguien está acá? Can I preach? Pelado, mondado. Tú sientes que se te paran los pelos de detrás del cuello. Y yo dije, ay, pastor, gracias, Dios te está usando. Amado, yo agarré esos 20 pesos y me los metí en el bolsillo. Mira, yo sabía que el bolsillo del pantalón no estaba roto, pero yo decía, diablo mentiroso, estos 20 pesos no se me pierden. Yo agarré y apreté esos 20 pesos como si mi vida dependiera de ellos. Efraín, era un miércoles y yo llego a casa y mi pastor me llama. El pastor me dice, Michael, yo quiero que tú vayas, hoy tenemos un servicio evangelístico en la casa de tal familia y yo quiero que tú vayas a cantar. Perfecto, pastor, yo voy. Y yo estoy en casa y yo estoy vocalizando y yo estoy preparándome, ¿sabes? Yo me creo Marcos Yaroide y yo estoy en casa y yo me estoy preparando. Y yo soy del tipo de persona que cuando yo me voy a vestir, yo pongo mi ropa en la cama en el orden que me la voy a poner. Estaban las medias en la t-shirt, el pantalón, los zapatos, la camisa, y al final, doblado en la esquina de la cama, estaba doblado el billete de 20. Y cuando lo miro, recuerdo que me pregunto y me digo, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y me dije, sabiendo cómo es Dios, a lo mejor me dice que le dé los 20 pesos a alguien y yo reprendo el diablo. Vamos, no te me haga coste en medio querubín esta noche. Reprendo el diablo, yo me digo. Pero yo recuerdo que el pensamiento queda opacado por otro rápidamente, porque recuerdo que me dije, bueno, si al acabar el culto los muchachos, los jóvenes quieren salir a comer, pues yo no quiero que nadie me pague, yo me compro lo mío. Y tomé el billete de 20 pesos y me lo metí en el bolsillo y llegué a la casa donde era el culto. Y usted sabe que cuando se hace culto en los hogares se acostumbra a orar y ungir a la familia y se unge el hogar, y me echaron un poco de aceite en la mano y yo me metí por la casa y el gato me pasó corriendo por el lado y lo ungí. El perro se me acercó y lo toqué, ungí la estufa, la nevera, la ventana, el techo, todo. El que se acerque sale con una mancha de aceite. Y me entregaron la parte para cantar. Y yo recuerdo que en un servicio evangelístico, y yo estoy parado afuera y yo estoy cantando, sí, sígueme ahí para que me siga. Y yo comienzo a cantar, y en medio del cántico meto la mano en el bolsillo y siento los 20 pesos. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y yo sigo cantando y hay algo que está cayendo aquí. Yo no sé lo que está cayendo, pero yo estoy adorando a Dios, amado. Termino mi participación, entrego el micrófono. Y recuerdo que había un carro así estacionado y me reclino sobre el carro y comienzo a escuchar el mensaje. Y mientras estoy escuchando el mensaje, escucho la voz del Espíritu que me dice, Michael. Oh, cuando yo escuché que me llamó por mi nombre, yo hice cucharita. Ya yo sabía lo que era. Me dice, los 20 pesos. Ay, Dios mío, no, por favor. Los 20 pesos. Dáselo al dueño de la casa. Pero Dios, no llevo ni 3 horas con ellos y ya tú me lo estás pidiendo. Mira, amado, ya había hecho una lista de cosas que yo me podía comprar con los 20 dólares. Yo me decía, voy a los outlets en Barceloneta y voy a American Eagle, entro al área de clearance, me compro 2-3 camisas, me compro un carro y me voy una semana de crucero. Eran 20 pesos, pero yo hice la lista como de $12,000. Me compro esto hasta el último centavo de taller. Y lo único que el Señor me está diciendo es, dale los 20 dólares al dueño de la casa. Dios mío, ¿sabes que la gente nunca le pide confirmaciones a Dios mientras le conviene? Mientras le conviene. Que el cielo se abra, un pedazo de oro caiga así, salga luces con humo y se escuche esa voz tronante. ¡Michael! Los 20 dólares, sí, dáselo al dueño. Amado, se acabó el culto. Y usted sabe que cuando siempre se acostumbraba, se hacía un culto y los hermanos siempre preparaban.
una picaderita y unas cositas para comer. Los hermanos corrieron como manada a la casa. Se metieron toda la casa. Habían papitas, sandwichitos, habían fritura, habían soda. Y yo estoy parado afuera con la mano metida en el bolsillo preguntándome, ¿voy o no voy? Porque el hermano estaba así parado como a la distancia del hermano que está ahí al final. Y yo me estoy preguntando, ¿voy o no voy? Cuando miro, ya que el hermano se había comido como 10 sandwichitos, parece que llevaba una semana en ayuno. Y yo todavía me sigo preguntando, ¿voy o no voy? Cuando miro, ya no hay papitas, ya no hay soda, ya no hay café. Y el que me conoce sabe que yo soy un cafetero compulsivo, tengo que llegar a casa a prepararme un termo de café y estoy parado afuera preguntándome, ¿voy o no voy? El culto se acabó la comida, todo el mundo se fue para casa y yo estoy parado afuera, y cuando veo al hermano que está parado por allá, me decido y digo, está bien, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a caminar hacia el hermano, y voy caminando poco a poco, pero me estoy tomando en serio de que tengo una condición en los huesos. Ahora comencé a caminar como que me dolían lentamente, poco a poco yo me voy acercando, porque amado, yo estaba esperando una confirmación de Dios. Yo creía que me iba a suceder como Abraham y que un ángel iba a descender y me iba a decir, Michael, no lo haga, ya Dios vio tu corazón. Nunca llegó, nunca se apareció. Si usted lo encuentra acá en Texas, dile que en Georgia lo espero todavía. Nunca llegó. Y me paro delante del hermano que está allá con la sonrisa más falsa que yo me pude haber inventado. La sonrisa más hipócrita que a mí me pudo haber salido. ¿Sabe que la gente piensa que humildad es como que caminar? Yo como que lo miro así. Hermano, sentí de Dios darte esto. Y usted sabe que cuando alguien quiere darte algo, uno como por vergüenza, el boricua con el famoso bendito. No, bendito, no, por favor. Amado, yo esperaba que me dijera eso. Si me lo dice, lo tomo de confirmación que lo tengo que darle. Mira, no le he dicho bien que siento darle los 20 pesos cuando me lo llevó de la mano y se lo acomodé en el bolsillo de la camisa. Pero, abusador, no me diste tiempo para pensarlo. Se lo llevo. Ahora, sígueme, porque voy con usted. Me voy para casa, lloroso. Ya no me podía ir de shopping spree, no me podía ir un carro ni irme para American Eagle. Y voy de camino a casa, los únicos 20 pesos que tenía. Sígueme. Cerca de un mes después, recuerdo estar predicando en una campaña. Dos noches. La segunda noche, cuando termino de predicar, recuerdo que un hombre se me acercó, yo no le conocía. Era un hombre de un poco más de 60 años. Recuerdo que se acerca así con su teléfono abierto y me está pidiendo mi número de teléfono y mi información. Le di mi información. A esa misma noche, a las 12 de la madrugada, me llegó un mensaje de texto de este hombre diciéndome, necesito que mañana a las 9 de la mañana me des una llamada. Yo no sabía quién era, no sabía qué acontecía. A la mañana siguiente, cuando le llamé, me preguntó dónde yo vivía, dónde quedaba. Llegó a mi casa y cuando llegó una camioneta lujosa, una camioneta bastante grande. Abrió la puerta del pasajero y me invitó a subir el carro. Cuando me subo, el hombre está llorando y comienza a relatarme su experiencia en la campaña en las últimas dos noches. Comienza a compartirme su testimonio y me dice, yo no puedo volver a mi casa sin yo hacer algo por ti. Haciendo el cuento largo corto, esa tarde salimos, entramos en un concesionario de autos, me señala los carros y me dice, escoge el que tú quieras que yo te los quiero comprar en esta tarde. ¿Alguien me sigue acá? Ahora, aclaro, no andes regalando 20 pesos para que Dios te regale un carro. Métetelo en el bolsillo que lo tenía medio doblado y medio acomodado. Hello, sígueme. Cuídate de hacer cosas buenas con malas intenciones. Esta mujer no está bendiciendo al profeta pensando que manipula la ofrenda para recibir algo a su favor. El día en que usted haga algo, usted haga un bien esperando algo de regreso, usted no recibe absolutamente nada. Pero el día en que usted puede favorecer a alguien, bendecir a alguien sin pensar que Dios me va a bendecir. Amado, es que cuando yo lo hago, Dios me bendice de vuelta. Amado, eso no funciona así. Esto no es de que usted manipula. Bueno, si yo le doy a Dios, Dios me lo multiplica por 20. Y yo, no, amado, porque la intención ahora es una equivocada. O sea, ¿no te das cuenta de que hay personas que tienen buenas ideas con malas intenciones? Hay un Judas que ve el perfume que se está derramando y él tiene una brillante idea. Esto se puede vender para ayudar a los pobres y a los necesitados. Pero el escritor dice que era ladrón porque extraía del dinero. ¿Alguien está acá?
buenas ideas, malas intenciones. Y el día en que usted decida hacer algo pensando que lo manipula de esta manera, amado, usted no recibe nada. Pero el día en que usted puede bendecir, que usted puede ayudar, usted puede ser facilitador de las bendiciones de Dios para la vida de alguien más, yo te aseguro, amado, que Dios hace mucho más con aquello poco que usted soltó que lo que usted mismo podía hacer con sus propias manos. Esta mujer, amado, te das cuenta de que el día en que decide favorecer al profeta, hay principios espirituales que se activan. Escuche bien, hay principios que no pueden ser violentados de ninguna forma, en el plano natural como en el espiritual. La siembra y la cosecha. El maestro dijo que siempre cosechas aquello que tú siembras. Hello. Usted siembra envidia, cosecha envidia. Usted siembra contienda, cosecha contienda. Usted siembra amor, usted cosecha amor. ¿Alguien está acá? Porque usted comienza a recibir el mismo fruto de la semilla que usted logró sembrar, amado. Y cuando esta mujer decide bendecir al profeta, hay principios que se activan a su favor. El que bendice a profeta, bendición de profeta recibe. El que le da al pobre, le presta a Dios. Y en el día en que la mujer bendice al profeta, algo se activa sobre su vida. Ahora, el profeta se ha quedado en casa de ella. Hay una cama, una mesa, una silla y un candelero. La cama era el lugar de descanso, de reposo. Es el lugar donde vuelves a recuperarte. La mesa es el lugar donde te alimentas. Es la palabra fresca la que te vuelve a restaurar. Pero también se encontraba la silla y el candelero. El candelero, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. La lámpara era tipo del rema, de la revelación de la palabra, de la iluminación de la palabra. Pero la palabra silla, cuando la miras en el texto, se utiliza la palabra hebrea que literalmente significa trono. Porque si hay algo que la mujer comprende, es que cuando abre espacio en casa, no abre espacio solo para el profeta, abre espacio para el Dios que llega con el profeta. No solamente abre espacio para el hombre de Dios, abre espacio para el Dios del hombre. Y cuando la mujer abre el espacio en casa, el profeta se queda. Me quedan unos minutitos. El profeta se queda. Y cuando el profeta se queda, está disfrutando de todos los lujos que hay en la casa, que hay en el aposento. El aposento literalmente se preparaba sobre la parte superior de del techo de la casa y se retiraba hacia la parte de atrás para darle al huésped y a la visita ese tipo de privacidad, distanciamiento entre la gente que vivía en la casa. Mientras el profeta está en la casa, se está dando cuenta de cómo la mujer le ha favorecido, lo que la mujer ha hecho con él. Y es tanto el interés de querer saber cómo devolverle a la mujer el favor que pregunta qué será lo que quiere la mujer. La mujer llega cuando él la llama a preguntar: ¿qué necesitas? ¿Que hable por ti al general? ¿Necesitas que hable contigo con algún funcionario del gobierno? Y la respuesta de la mujer es: yo habito en medio de mi pueblo, o sea, lo que yo necesito yo lo tengo a la mano. Ahora, lo que me parece extraordinario es lo siguiente, y es en esto lo que quiero ir aterrizando en esta noche. Eliseo es profeta, es vidente. El vidente tenía la capacidad de poder ver en el mundo espiritual lo que el ojo natural no podía percibir. El vidente, como Eliseo, podía estar en su recámara secreta y Dios le revelaba lo que en el secreto de Siria se estaba planificando. El vidente siempre veía más allá. Sin embargo, al profeta nunca se le revela la necesidad de la mujer. El profeta nunca identifica lo que la mujer está necesitando en casa. ¿Sabes quién lo identifica? El siervo que anda con el profeta. Porque te das cuenta, amado, de que no se puede demandar ni exigir a que una sola persona sea la que lo haga todo, lo vea todo, lo hable todo, lo escuche todo. Para eso cada uno de nosotros somos parte de esta casa. Alguien dice amén. Porque lo que uno no hace lo termino haciendo yo, y lo que yo no hace lo termina haciendo otro. Pero nadie hace nada en funciones de competencia. Amén. Lo hacemos con el deseo de edificarnos los unos a los otros. ¿Alguien dice amén? Gracias por esos tres amenes. Lo hacemos para edificarnos los unos a los otros. A mí no me debería molestar que alguien predique mejor que yo, que enseñe más profundo que yo o que cante más lindo que yo. Al contrario, me da descanso y me da paz al saber que un día él puede funcionar, otro día funciono yo. Un día ella trabaja, otro día trabajo yo, pero todos nos edificamos. ¿Alguien dice amén? Ahora, el siervo está. Y el siervo conoce la necesidad. El profeta no la conoce, pero sí la conoce el siervo.
Y yo me imagino que mientras que Eliseo, esta es la versión Michael Santiago habla hoy, mientras Eliseo se está cuestionando y preguntando qué será la necesidad de la mujer, el siervo como que mira y dice, Eliseo, dame un chancecito, vamos a darle, dame cerrar la ventana. Si tenés la ventana esa de Puerto Rico, como esa en Miami, si era de las de cristales, así, dice, para que la vecina no escuche, ¿sabe? La vecina que siempre estaba pendiente a la ventana a ver qué se escuchaba, y déjame cerrar para que nadie se entere. ¿Cómo te digo esto? Mira el texto, alguien me sigue todavía. ¿Sabes lo que me fascina de la Biblia? Que la Biblia siempre te da detalles de todo, amén. Gracias por esos tres amén entre dientes. La Biblia siempre te da detalles de todo. Mira lo que el texto dice, que el siervo le dice al profeta, la mujer no tiene hijo, y decirlo bajito, el esposo está viejo. Todo el escenario equivale a imposibilidad, desilusión, revela problemática, está mostrando un vacío que no puede llenarse de ninguna forma. Y lo que me fascina de nuestro Dios es que lo que está dentro de tu alcance hacer, Él te deja a ti hacerlo. Pero cuando la cosa se vuelve imposible, es asunto de Dios para hacerlo. Ocúpate de lo que tú puedes hacer, pero lo que le toca a Dios, alguien está acá. El profeta nunca ve la necesidad de la mujer, pero sí tiene la palabra que puede cambiar el destino de ella. El profeta la manda a llamar, y la palabra dice que cuando la mujer llega parándose a la puerta, el profeta le declara y le establece. Le dice, para este tiempo, al próximo año, abrazarás un hijo en tus brazos. Escuche bien, porque el profeta le está hablando exactamente de cuánto tiempo, de 12 meses. Le está hablando exactamente de 12 meses. Le está hablando exactamente de un año. Y una mujer no va a cargar la criatura en su vientre por 12 meses. ¿Alguien está acá? Son 10 meses, aunque te mintieron y te dijeron que eran 9, pero desde el día en que concebiste hasta el día que pariste, el tiempo son 10 meses. ¿Alguien está acá? Me perdona las que están embarazadas y pensaban que esto se iba en 8 y 9 meses. Esto es para largo. Pero mientras la criatura está en el vientre, la criatura está dentro de un saco que contiene unos líquidos amnióticos. Este es el ambiente donde la criatura está creciendo. Es el hábitat donde se está desarrollando. Dentro de este lugar, él tiene todo lo necesario para crecer saludablemente. Y cuando llega la fecha del alumbramiento, ¿cuántas son madres acá? ¿Cuántas son madres? Yo quiero ver la madre. ¿Usted recuerda ese momento tan bonito, tan especial, pero tan doloroso? Que comenzaron las famosas contracciones. ¿Te acuerdas de las contracciones? Yo no las sé, pero Génesis me las contó cómo era. ¿Usted recuerda las contracciones? Comenzaba como un dolor agudo que comenzaba en el área del frente, en el área de atrás. Las contracciones te llegaban cada 3 horas, ahora te llegan cada 2 horas, cada hora, cada 30 minutos, cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada 10, cada 5, cada 2 minutos. Cada minuto la mujer está sintiendo una intensidad de dolores. Lo interesante es que las contracciones no le están diciendo a la mujer que la criatura se muere. Las contracciones no le están diciendo a la mujer que la mujer se muere. Al contrario, los dolores de las contracciones son la señal que le indican a la mujer que hay una criatura que ha estado en secreto por tantos meses y que ha llegado el tiempo de darlo a conocer. Y alguien debería entender que la intensidad de prueba de este tiempo solo te anuncia de que un milagro viene. Ah, yo pensé que alguien estaba acá conmigo. Me dolió, pero algo está por darse a conocer. El profeta le está hablando de 12 meses exacto. Amado, el año está compuesto por temporadas. Diga conmigo temporadas. No, despierto, que nos vamos. Temporadas. El año está compuesto por 4 temporadas de 3 meses, aunque hay estados que parece que esto como que no funciona. Pero las temporadas tienen el diseño de atravesar o de transcurrir en 3 meses. Está la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y hay temporadas con las que nos enamoramos. Nos enamoramos de la primavera, que es la temporada donde todo reverdece. Nos enamoramos del verano porque es la temporada cálida. Sin embargo, la temporada del otoño y del invierno me parecen extraordinarias. Porque en el otoño, por lo menos acá, en algunas partes de los Estados Unidos, usted comienza a ver el colorido en los árboles. Y poco a poco, sus colores y sus hojas comienzan a caerse. Ahora, cuando llega el invierno,
Y cuando les tocan nevadas como las que les tocó a ustedes hace un poquito tiempo atrás, usted se da cuenta, amado, de que el árbol perdió su fruto. El árbol perdió su colorido. El árbol parece no tener atractivo alguno. Pero ¿saben lo que me fascina del árbol en el invierno? Que en el invierno el árbol revela que a lo largo de las temporadas anteriores sus raíces se fortalecieron de tal forma en que le iban a sostener en las temporadas en que lo perdía todo. ¿Sabes qué? Lloraste si perdiste mucho, pero te tengo noticias, todavía tú sigues de pie. A lo mejor no tienes lo que tenías ayer, pero todavía tú sigues de pie. A lo mejor no tienes tanto como ayer, pero alguien debe celebrar y decir amén. Todavía tú sigues de pie. El profeta le declara a la mujer, cuando tú pases esta temporada, al pasar estos 12 meses, vas a concebir en tu vientre una criatura. Vas a ver la criatura en tus brazos. Amado, cuando esta temporada acabe en tu vida, estas temporadas, amados, que nos desarman por completo, estas temporadas que uno se siente como que uno no ha salido bien de una prueba, cuando has caído en 3, 4 y 5 pruebas más. Le predico a alguien en esta noche, de que tú sientes de que no has salido bien de este problema, cuando ya tienes otros 5 problemas que te caen encima a la vez. Esas temporadas, amados, donde uno solo le pregunta a Dios, ¿cuánto tiempo más? ¿Alguien está acá? Y sientes como que todo se va, todo se desaparece. ¿Me prestan una silla? ¿Me ayudan con una silla? ¿Me regalan? Te la voy a sudar porque yo he sudado como loco hoy. Me perdona. ¿Me prestas esa silla un segundito? Mira, amado, mira lo que el texto dice. Que al tiempo en que el profeta le dijo, la mujer concibió y dio a luz el niño. Gracias, te la voy a limpiar. Yo sudo como loco, me perdona, pero eso va a estar sudado. Mira lo que la Biblia dice. Gracias. Al pasar el año, la mujer tiene el niño. Verso 17, la mujer tiene la criatura. Miras el verso 18, y el verso 18 dice que el niño creció. Los exégetas creen que del verso 17 al verso 18 han transcurrido aproximadamente 8 años. Del verso 17 al verso 18. Y en el verso 18 el texto dice que cuando el niño crece, un día va a quejarse donde su padre que le duele su cabeza. Su padre ve al niño con dolor. Los exégetas creen que el niño muere por insolación. El niño se está quejando por dolor en su cabeza, y la respuesta del padre es enviarlo con su madre. Y cuando toman el niño y lo envían con su madre, la Biblia dice que la mujer tomó al niño y lo puso sobre sus rodillas. Gracias que me la dejaste calentita. Lo puso sobre sus rodillas. Y sobre sus rodillas el niño está agonizando. Yo me puedo quitar esto un segundito. Me permito un segundito. La criatura está sobre la falda de la mujer. Está sobre sus rodillas. Y sobre sus rodillas la mujer tiene un milagro que se está muriendo. Porque nota el detalle. La mujer nunca le dijo al profeta, profetízame. La mujer nunca le dijo al profeta, dame una palabra. La mujer nunca le dijo al profeta, yo necesito un milagro. Pero hay cosas que tus labios nunca expresaron, pero Dios sabe que tu corazón anhela. Hay cosas que usted nunca verbalizó, pero Dios lo vio en el secreto de tu corazón y sabe que es parte de tus anhelos y tus deseos. Y la mujer ahora tiene un milagro que sobre sus rodillas está agonizando. ¿Y qué tú haces cuando aquello que está agonizando lo lleva sobre tus rodillas en oración y aún sobre tus rodillas se muere? ¿Qué tú haces con ese matrimonio al que has invertido 10, 12, 15, 8 años y llevándolo de rodillas todas las noches? Lo presentas en el altar todos los domingos y aún sobre tus rodillas parece que este matrimonio no está viviendo. Vamos a ponerle nombre a la criatura. La criatura se llama ministerio. Y tienes un ministerio al que tú has invertido tanto y todas las puertas se te cierran, todas las oportunidades se te pierden, y llevándolo sobre tus rodillas, aleluya,
Nada se mueve, nada se siente, nada se escucha. ¿Qué se hace? ¿Qué tú haces cuando aquello que no le pediste a Dios, pero que se te entregó como un milagro, sobre tus rodillas se te muere? La mujer tiene a su hijo, 8 años aproximadamente, y sobre sus rodillas su niño se muere. Usted pudiese, cuando usted lee la Biblia, quisiera que usted se pudiera meter en el, métase en lo que están contando, visualice lo que está aconteciendo. No se quede en 4 palabras. Usted imagina la agonía de una mujer que acaba de perder un niño. Esta mujer que está llorando, que tiene a su niño sobre sus rodillas. Yo te aseguro que el vecindario la escuchó. Y la mujer tiene el niño que sobre sus rodillas acaba de morir. Y la mujer ahora tiene una de 2 opciones a tomar. Número 1, ella pudiese despedirse de su niño hoy. Ella pudiese enterrar el niño y cerrar este capítulo. 8 años lo tuve. Pero de pronto la mujer comienza a hacer memoria. Porque 8 años atrás, yo recuerdo haber preparado un aposento alto. La mujer comienza a hacer memoria. 8 años atrás, yo preparé un espacio donde no solo di acceso al hombre de Dios a casa, también abrí espacio para que Dios llegara a casa. Y la mujer ahora se dice: si yo llevo lo que sobre mis rodillas se muere al lugar donde el milagro comenzó, algo nuevo tiene que acontecer, algo diferente. ¿Sabe lo que se hace cuando lo que sobre tus rodillas se muere? Se vuelve al lugar donde las cosas comenzaron. ¿Usted recuerda cómo fue que las cosas comenzaron? Yo creo que uno de los momentos más peligrosos en nuestra vida es alcanzar el éxito del ministerio o las alturas de lo que sea y olvidar cómo fue que las cosas comenzaron. ¿Usted quiere conocer cómo las cosas comenzaron con Michael Santiago? Las cosas comenzaron con Michael Santiago en un pequeño closet que medía 3 pies de ancho y 7 pies de largo, porque me quería estar todo el tiempo en el templo orando, pero me quitaban la llave porque me decían que me volvía loco, que yo no podía estar leyendo tanto libro, que yo no podía estar tanto tiempo orando. Michael, tú tienes que salir, juega deporte, juega videojuegos. Y yo lo que quería era estar con Dios, porque yo sabía que Dios me estaba llamando a algo, pero como no podía tener ahora acceso al templo, me encerraba en un closet. Y en aquel closet comencé a tener mis primeras experiencias con Dios. No había ni Facebook, ni seguidores, ni fotos, ni autógrafos, ni libros escritos. ¿Sabes lo que había? Un lugar a solas con Dios. Y cuando yo puedo llegar a ver cosas extraordinarias de Dios, recuerdo de que si no hubiera sido por la gracia del Eterno, que me encontró roto en el suelo, quebrado, deprimido, al borde del suicidio, que me rescató, amado, yo no estaría en absoluto. ¿Sabe lo que la mujer recuerda? El lugar donde las cosas se hacen nuevas es el lugar de la presencia. Y escúcheme bien, porque con esto yo quiero terminar. Hay madres, hay padres, hay abuelos, hermanos, tíos, que saben lo que es orar por ese familiar que no está dando respuesta. Tú sabes lo que es orar por ese familiar que le estás pidiendo a Dios: Señor, sálvalo. Señor, rescátalo. Un día, mientras estaba orando, recuerdo que comienzo a orar por los apartados y escucho la voz del Señor que me habla y me dice: ¿sabes por qué hay tanto apartado que le han hecho tanto atentado de muerte y todavía siguen con vida? Porque yo le prometí a una abuela que yo lo salvaría. Yo le prometí a una madre que yo lo rescataría. ¿Alguien está acá? Y hay gente que sabe lo que es estar orando. ¿Sabes qué? A lo mejor estás diciendo: esto no está viviendo, esto no está cambiando. Pero ¿sabes cómo cambia? Cuando tú se lo sueltas a Dios. Dios, ya yo no me voy a meter en lo que solo tú puedes hacer. Ya yo no voy a trabajar en lo que solo tú puedes trabajar. En mis manos se muere, pero te las entrego. Y hay alguien que esta noche va a tener que entregárselo. Señor, aquí está mi ministerio, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí está mi casa. Lo llevo al lugar de la presencia, porque solo en tu presencia es que vuelva a cobrar vida. Póngase de pie conmigo en esta noche. Solo en la presencia de Dios, solo en la presencia de Dios. Levanta esa mano arriba, levántala arriba, arriba conmigo. Solo en la presencia de Dios.
Te invito, cierra tus ojos conmigo unos segundos, por favor. Apriétalos ahí fuerte si puedes. Mira, si sientes que los ojos se te abren, ponte la mano en los ojos. Yo voy a pedir la mayor quietud posible en este momento. Mientras se acercan los que adoran, los demás, si no tiene que salir, le invito, por favor, guarda tu lugar conmigo un segundo, por favor. Inclina tu rostro conmigo un segundo. Aprieta tus ojos ahí. Ponle nombre a esa criatura en esta noche. ¿Cómo se llama aquello? A lo que tú sientes que has invertido tanto y tanto tiempo. Y tú dices, Michael, es que nada. Nada cambia. Nada sucede. ¿Sabes cuál es la respuesta de la mujer? Lo llevo al lugar donde está Dios. Y puso al niño sobre la cama y saliendo de la habitación cerró la puerta detrás de ella. La mujer está diciendo, Dios, yo te lo dejo a ti. Dios, yo voy a confiar en ti. ¿Qué será? ¿Quién será ese que en esta noche tú vas a entregar? Señor, aquí está mi matrimonio. 15 años y siento que esto se destruye. 20 años y siento que esto se derrumba. Un ministerio. Señor, oro, leo, busco tu rostro. Y nada parece que sucede. Te lo dejo en tus manos. Una familia que el enemigo insiste en destruir. Dios, yo confío en ti, yo lo dejo en tus manos. Hagamos un acto de fe en esta noche. Levanta tus manos ahí como que le estás entregando eso o ese a Dios. Aquí está, ponle nombre, ponle nombre, ponle nombre. Aquí están mis hijos. Aquí están mis nietos. Aquí están mis sobrinos. Aquí está mi matrimonio. Aquí está mi ministerio. Señor, aquí está lo que sobre mi rodilla se muere, Señor. En tus manos hoy yo lo entrego. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Etna namabastereke. Espíritu Santo de Dios. Ahora toma, Espíritu Santo, lo que mis hermanos están soltando y entregando en fe. Espíritu Santo, ahora toma, toma sus vidas en tus manos. Ahora, Espíritu Santo, alcanza a esos nietos por los que se está orando. Ahora alcanza, alcanza a esos matrimonios que están al borde de la destrucción. Alcanza esos hogares que están al borde del precipicio. Espíritu Santo, ahora alcanza cada corazón y cada vida. En el nombre de Jesucristo. Señor, hemos orado, hemos confiado y hemos creído en ti, Señor, y nuestra fe hoy declara que lo dejamos en tus manos, porque en tus manos, Señor, en tus manos no hay imposibles. En tus manos, Señor, no hay nada demasiado grande. No hay montaña tan alta que tú no puedas escalar. No hay valle tan bajo que tú no puedas llegar. Eterno Dios, ahora te pido. Yo te pido por mis amados en esta casa. Hoy te entregamos, presentamos delante de ti, Señor. Aquí está, Señor. Se lo estás presentando, se lo estás entregando, Señor. Aquí está, aquí está. Señor, aquí están mis hijos, Señor. Aquí está, aquí está. Aquí está mi matrimonio, Señor. Aquí está, aquí está. Señor, aquí están mis nietos. Aquí están, te los menciono. Aquí están, estos son ellos, Señor. Tú los conoces. Señor, aquí está mi matrimonio. Señor, que siento que se derrumba, siento que se destruye. El silencio nos está distanciando y apartando, Dios. Aquí está.
alguien que alce su voz y que clame conmigo en esta noche en el nombre de Jesús. Mientras adoramos ahí, mientras adoramos, usted levanta su mano ahora conmigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre amado, te pido una ola de milagros sobre esta casa. Te pido un tiempo de milagros sobre mis hermanos en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder de la llaga de Jesucristo, hablo a toda dolencia, hablo a toda enfermedad, hablo a toda irregularidad y a todo descontrol en el cuerpo y en el sistema. Hablo a niveles de sangre, de presión, de azúcar, de colesterol. Hablo a problemas neurológicos, a problemas cardíacos, a problemas respiratorios. Ahora, por la llaga de Jesucristo, hablo milagros sobre cada cuerpo. Te pido, eterno, crea órganos nuevos en este instante: corazón, pulmones, hígados, páncreas, próstata, ovarios, riñones, vesículas nuevas. Ahora, por el poder de la llaga de Jesucristo, desaparece toda masa que el médico vio, desaparece toda mancha, todo tumor, todo cáncer, todo quiste, fuera por el poder de la llaga de Jesucristo. Te pido, Espíritu Santo, trae una unción fresca sobre mis hermanos. Vamos, levante su mano, clame conmigo. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre mis hermanos. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre mis hermanos. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre cada vida. Recibe hoy lo que venías a buscar. Recibe ahora aquello por lo que has orado. Recibe ahora aquello por lo que has clamado. En el nombre de Jesús, recibe el milagro para tu casa. En el nombre de Jesús, recibe el milagro sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús, recibe el milagro para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos, por el poder del nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Eso es, vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, atrae los corazones a ti. Atrae los corazones a ti. Atrae los corazones a ti. Espíritu Santo, ahora toca la fibra más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, que una unción fresca arrope esta casa. Arrope a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Oh Señor, con una unción fresca, ahora arrope cada corazón y arrope cada vida. En el nombre de Jesucristo. 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 Vamos, con su mano arriba. En el nombre de Jesucristo. Vamos. En el nombre de Jesucristo. Padre, abre los cielos. Abre los cielos en el nombre de Jesús. Trae tu presencia sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ahí con sus ojitos cerrados, por favor. Apriétalo lo más fuerte que tú puedas. Se abre este llamado a salvación en esta noche. Usted me ayuda a orar. Usted me ayuda a orar ahí donde está. Aprieta tus ojos ahí fuerte. Ora, porque hay una familia que está orando por los suyos. Se abre este espacio a salvación. Alguien que dice: Michael, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Hoy yo quiero comenzar de nuevo. Me cansé de hacerlo a mi modo. Me cansé de hacerlo a mi manera. Ya me di cuenta de que lo intenté y no resultó. Necesito que Cristo llene ese vacío en mí. Él llegó a mi vida cuando me encontraba literalmente al borde del suicidio. Un hogar completamente disfuncional. Y le dio sentido a mi vida. Le dio sentido a mis dolencias. Le dio sentido a las enfermedades.
nombre de Jesús. Espíritu Santo, llega a cada corazón en esta noche. Completa la buena obra que tú has comenzado en cada vida. Completa la buena obra que tú has comenzado en esta casa. Padre amado, que la palabra que tú has entregado en cada corazón quede sembrada en tierra buena y fértil. Que dé fruto, Dios. Inquiétanos, eterno Dios, desde este instante a ir más profundo, a meternos a la recámara de más adentro de tu presencia. Haz una obra nueva por Cristo Jesús. Alguien que grita un fuerte amén a la gloria del Señor, dale un aplauso fuerte. Vamos, vamos, dale alabanza al Rey. Dale a Él toda gloria, vamos. Dale a Él toda alabanza a su nombre. Vamos, sube esa alabanza a la gloria del Señor. A Él toda alabanza. A Él toda adoración. Por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo, está hecho. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Yo no me quiero ir. Fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, aleluya. Atesore esa palabra, este comienzo de esta campaña evangelística, ¿verdad? Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, aleluya. Se pueden sentar, nos despedimos de las redes sociales. Será hasta mañana, amén. Y rápidamente, pues voy a dar los anuncios. Mañana sábado está la Torre de Oración. De 9 a 10 de la mañana.